Sí, la actividad se va a realizar el sábado 30. A partir de las 9 de la mañana sería en el centro, en el estacionamiento del centro cívico. Y nuestro encuentro consiste en la participación de autos clásicos de todas marcas. Y van a asistir gente de todo el Paraguay. Ya tenemos confirmado de Ciudad del Este, Asunción, también parte de Argentina, Brasil. Y será un evento para reunir a todos los autos clásicos. ¿Cuántos autos aproximadamente aguardan? Y tenemos más o menos una expectativa de 400 vehículos participantes. ¿Este sería qué encuentro ya? El tercero del club, sería el tercero que realizamos, el primero en Encarnación. ¿Qué tal perciben el apoyo, el acompañamiento? La verdad que sí, la municipalidad nos dio, o sea, un buen apoyo, la gobernación también, todas las autoridades se prendieron al evento, sí. Un evento que se va sumando mucha gente, de a poco la gente se va acostumbrando a participar en este tipo de eventos también. Sí, la verdad que sí, en Encarnación al menos hay muchos vehículos antiguos que están restaurando la gente, también hay buena aceptación de todo lo que sea, y aparte la línea Volkswagen, lo que sea BMW, siempre tiene buena aceptación al público. Mi hobby, que es el escarabajo, que es una insignia de muchos años, hace 5 años que vengo restaurando mi escarabajo. Con peleas y besos con mi señora, porque fue una guerra para comprar primero. Después ya fue entendiendo lo que es el gusto y entendió lo que es la marca y el Fusca. Porque la gente, vos te pegás una vuelta por la costanera y la gente se da vuelta a ver más un auto clásico que un auto nuevo. Y ahí entendió lo que es un auto clásico. Y la pasión por los autos viejos. Y la gente entiende, ahora la gente entiende lo que es un auto clásico. A la hora de reparar, ¿encuentran las partes? ¿Es fácil de acceder a ella? No es fácil, es todo un tema. Traemos muchas veces del exterior, de Brasil. Fabricamos muchas piezas que ya no hay, no se fabrican. Todo un arte es el auto clásico. ¿Cuántas personas integran el...? Y estamos más o menos acá, el presidente. 10. 10 es lo que integramos el club. ¿De qué zona serían? Estamos todas partes de Itapúa, de Encarnación, Capitán Miranda, más de Encarnación. O sea, nuestro evento va enfocado en eso, que queremos traer ese sería el DMF, traer a Encarnación, que sería en junio. El Eso que próximo año, el sí. próximo año, 2020, queremos realizar en la DIVEN, en el centro de la Eso sería un evento más importante, mayor Y envergadura. eso es un evento, sería solo de la línea refrigerada aire, que son Volkswagen. Pero o sea, es más exclusivo para lo que es la línea de Volkswagen y refrigerado de aire. No, para recordar la hora del inicio, donde se van a abrir ya los portones para que la gente pueda ya ingresar. Sí, y el día será, o sea, el día sábado a partir de las 9 de la mañana hasta el domingo a las 3 de la tarde será el evento.